Bien, profe. Ok, muy bien, joven. Bien, profe. Me alegra que se encuentren muy bien. En este momento, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les voy a pedir que en su cuaderno de tecnología escriban la fecha del día de hoy, día miércoles 8 de julio del año 2020. Vamos a ver, en este momento, jóvenes, les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. El día de hoy, ustedes van a presentar su propuesta de proyecto tecnológico. Entonces, espero que estén listos. Vamos a continuar. Pero antes de todo, van a definir qué es un proyecto tecnológico. Mientras se están uniendo sus otros compañeros. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a ver, mientras tanto, pueden ir escribiendo lo que está en su pantalla. Les solicito por favor que todos tengan encendida su cámara porque el día de hoy yo valoro puntualidad y presentación. Cuando ya vayan terminando, jóvenes, me indican para proseguir con la clase. Vamos a ver. Voy a leer lo que les tengo en su pantalla. Tema: proyecto tecnológico. Proyecto tecnológico, definición y características. La esencia de un proyecto tecnológico es la creación, modificación o adaptación de un producto específico gracias al empleo de la tecnología. El producto tecnológico, que es el resultado del proceso, tiene como función satisfacer una necesidad demandada o servicio, de demanda o servicio.
Ya, profe. Listo, profe. Ok, jóvenes. Vamos a esperar que todos terminen. Me indican cuando todos estén listos. Ya, profe. Ok, Henry. Ya, profe. Ok, jóvenes. Bueno, en ese momento, jóvenes, vamos a proseguir. Aletris, ¿terminó? Ya terminé. Ok. Vamos a proseguir. Vamos a ver. Ya vimos la definición de qué es un proyecto tecnológico. Los pasos para administrar un proyecto tecnológico. Estos pasos se dividen en etapas del proyecto tecnológico. Escriban los jóvenes, son: número uno, identificación de oportunidades, diseño, organización y gestión, planificación y ejecución, evaluación y perfeccionamiento. Cuando hayan terminado, me indican, jóvenes. Listo, profe. Ok, jóvenes. Bueno, en ese momento yo les presenté esos pasos que ustedes van a identificar, son etapas. En este momento, jóvenes, ustedes, para el día de hoy, para la clase de tecnología, ustedes tenían que presentarme una proyecta de un trabajo tecnológico. Realmente, creo que algunos también me interpretaron mal. Otros ya lo hicieron en físico. La semana pasada que yo les di las indicaciones fue que me iban, ¿cuáles fueron las indicaciones? Vamos a ver, Caleb, ¿usted estuvo en la clase pasada? No. ¿Quién estuvo en la clase pasada? Vamos a ver, Alex Morales. Que le podíamos enviar imágenes. Uh-huh. O si no, no. Si podíamos. Una propuesta que podríamos hacer en la cuarentena. Sí, una propuesta de un proyecto. De no salir a comprar y eso. Uh-huh. Muy bien. Entonces, repito las indicaciones. Fueron. Y tenían que presentar para el día de hoy, pues desde ya costaba la presentación de su proyecto tecnológico. Ustedes iban a presentar algo que hacer. Por ejemplo, yo les dije, podemos hacer una mascarilla con recursos que estén a su alcance. Con cosas que ustedes puedan utilizar, que no tengan que ir a... Yo no los estoy mandando a Utilete Honduras, ni los estoy mandando a Larache, ni nada de eso.
Entonces, va a ser ese proyecto con recursos que tengan a su alcance. Así como dicen los pasos, identificación de oportunidades, diseño, ¿verdad? Porque antes de todo tienen que tener un diseño de lo que van a realizar. Organización y gestión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Planificación y ejecución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planificar cuál proyecto tecnológico vamos a hacer y van a realizar su ejecución. Evaluación y perfeccionamiento. Van a presentar su proyecto tecnológico terminado y perfeccionado, ¿verdad? Entonces, en ese momento, empiezo por orden de lista. O, vamos a ver, vamos a empezar por orden de lista. Voy a empezar con la alumna Astrid Grandes. Profe. Hola. Se lo envío. Sí, envíemelo en este momento. Vamos a ver, los que no me lo han enviado, envíenme la fotografía a mi WhatsApp. En este momento yo tengo abierto el WhatsApp en la computadora y puedo compartirles la pantalla para que lo puedan ver. Vamos a ver, ¿quién está listo? Vamos a ver. Y vamos a continuar con Génesis Baquedano. Creo que ya me cayó el de Astrid. Sí, profe. Vamos a ver. Génesis Baquedano, usted me lo envió de... Sí. ¿De qué número me lo envió? ¿De qué número? Del 87, 77. Ok, sí, ya. Bueno, no sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Jóvenes, les voy a presentar el proyecto que Génesis Baquedano tiene como propuesta. Vamos a ver. ¿Todos lo pueden ver? Vamos a ver, Génesis, explíquenos cómo es su proyecto. Este es un asiento hecho con botella. Con botella de refresco. Y este es forrado. Y también se forra con la tela que uno quiera. Es bastante fácil. Ok, muy bien, Génesis Baquedano. Vamos a ver, vayan anotando cuál fue el proyecto que presentó cada uno de sus compañeros. Por ejemplo, Génesis Baquedano es una de las primeras, entonces escriben cuál es el proyecto que ella les está proponiendo. Listo, vamos a ver, Astrid, ¿ya está lista? ¿Ya me lo envió? Vamos a ver quiénes me lo han enviado. Lo envió. ¿De quién es este que están en la pantalla? ¿Miran todos mi pantalla? Este es de Henry. Henry Zaguirre, explíquele su proyecto a sus compañeros. Una casa de palitas. Solamente junté los palitos y le puse esas dos palitas encima de los demás. Luego los pegué con silicón todos. Y luego le dibujé eso. Es fácil de hacer también. Ok, muy bien. Vamos a ver, van tomando nota de lo que sus compañeros están presentando. Listo. Vamos a ver quién más está listo. Voy a ver, me cayeron unos WhatsApp en este momento. Entonces, vamos a ver. El siguiente es de... ¿De quién es este, jóvenes?
Mío. Ok, vamos a ver, explíquelo. Bueno, yo tenía la idea de hacer como una caja, llevar como cartón, formar así la forma para que no se podamos guardar cualquier cosa. Ok, muy bien, una caja de cartón. ¿Y esas figuritas que están alrededor, qué son? Se hacen con forma de periódico. Ah, ok, muy bien. Vayan escribiendo las propuestas. Seguimos. En este momento. Vamos a ver, me están cayendo otros. Vamos a ver. El de Astri Grande me está cayendo. Y el de Caleb. El de Astri Grande, explíquelo, Astri. Es un gatito donde ustedes pueden meter lápices, colores, marcadores, cosas así. Ok, muy bien. Entonces, como un lapicero, ¿de hecho materiales? Pintura, botellas, plástico. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y el segundo que me envió fue, ya les digo, Kale, creo que es. Listo, vamos, Kale. Bueno, mi proyecto es una maceta que se ocupa botella, una botella de como de fresco, la parte de abajo. También es como algo pegadoble y se ocupan chapas, se le van poniendo en circular. Y es algo que puede ser útil, ¿verdad? También lo pueden para decorar el jardín de su casa o para plantar una planta, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Fomentar, cultivar, plantar. Muy bien. Vamos a continuar. Otra persona que me envió, continúo con Ángel Osorio, creo que él me envió. Vamos, Ángel, explíquelos. Bueno, el mío es un lapicero en forma de pingüino. En los materiales usé una botella plástica, papel construcción, una página blanca y papel construcción anaranjado. Ahí podemos guardar borradores, lápices, témperas, para que no se nos vayan a perder nuestras cosas. Y también es bien fácil de hacer. Ok, muy bien. Otro que me envió, creo que fue Leonardo. Leonardo, ¿ese fue el que me envió el día de ayer? Sí, profe. ¿Cuál es el número de, creo que, ¿cómo se llama su mamá? Fanny. Sí, Fanny. Ok. En ese momento se va a compartir. Listo, explíquelo. El mío es un lapicero en forma de manzana que se hace con la, se hace con un, así, con lo último de la botella, lo de abajo, y con un poquito de papel construcción para hacer la hojita y con un, como con un palito para hacer el tallito. Ajá. Y con tape para que se abra y se cierre. Tape utilizo para abrirlo y cerrarlo. Sí. Ok, muy bien. Listo, vamos a ver en este momento, creo que me cayeron otro WhatsApp. Vamos a ver. ¿Quién más me ha enviado? Kami. Kami, dígame su propuesta.
se hace con la parte de la botella de arriba y se lo se corta y ya se la decora con bombo y queda así. Queda bastante. Van escribiendo las propuestas, ¿verdad? Listo, vamos a ver, vamos a continuar. Hazel. Vamos, Hazel. Yo propongo una careta, solo se ocupan dos botellas, nada más. ¿Botellas de refresco de qué tamaño? ¿Cómo refresco? Que no lo escuché. ¿De qué tamaño? ¿De cuál refresco? Del tamaño de la persona, de la cara de la persona. Sí, pero el tamaño del fresco que usted cree que sería conveniente para hacer. Podría ser de 2 litros o de 3 litros. Ok, muy bien. Vamos a ver, vayan apuntando. Vamos a ver, ¿nadie más me ha enviado? No, creo que nadie más. Listo. Bueno, entonces en ese momento vamos a ver, Ivania, su proyecto. María Fernanda, me profe, pienso. Ajá, dígame, Ivania. Tuve un problema. Ajá. Bueno, vamos a ver, le puedo decir algo. Yo entiendo la situación y todo, pero el que no presentó su proyecto el día de hoy, la propuesta no se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque lo vamos a elegir entre todos ustedes. En este momento voy a buscar el video de María Fernanda. Para poderles compartir, para que lo puedan ver. Vamos, listo. We'll be right back.
Vamos a ver, jóvenes. María Fernanda, explíquenos cómo es su proyecto. Bueno, como pudieron ver, el proyecto es un reboca de un calcetín. Los pasos son súper fáciles y lo único que ocupa es un pedazo de papel higiénico, tijera. Vamos a ver, jóvenes. Bueno, en este momento, les voy a volver a compartir la pantalla de... Bueno, entonces, vamos a ver todos. ¿Todos pudieron presentar su proyecto? ¿Qué me faltó? Vamos a ver. Suani, profe. David. Dígame. Cristian. Yo, Alex, profe. Ajá. ¿No lo envió Alex? No, yo no pude tener imágenes porque era un lapicero, pero de cualquier de esto, de gelatina. Y forrarlo con un papel, construcción, algo así. Y después dibujarle una carita del perrito y las orejas y todo. Y hacerle unas patitas con chapitas, así. Ok. Y la tapa también forrada del mismo color de papel, construcción, y arriba las orejas. Entonces es un lapicero de material reciclable. Anoten, jóvenes, todo. Vamos a ver la propuesta de Suani. Yo no sabía que teníamos que hacer eso. Bueno, jóvenes, yo les voy a decir algo. El día que ustedes no se presentan a clases, su deber es informarse para que usted no pierda puntos. Yo creo que la mayoría, si me escribe, tal vez puedo tardar unos minutos en poderles contestar, pero a la mayoría yo le doy respuesta de lo que hicieron o le doy indicaciones, jóvenes. Entonces, creo que a veces no es justificable, ¿verdad? En ese momento vamos a ver, Cristian. Profe, yo no lo pude realizar porque se mire que se me olvidó, pero ahorita lo voy a hacer, se lo voy a enviar por el WhatsApp. Ok, bueno, entonces los proyectos que no se enviaron, esos proyectos no se van a tomar en cuenta porque va a ser por votación unánime, la que sus compañeros pudieron ver, la que pudieron observar. En mi opinión, jóvenes, en estos momentos, algo que puede hacer muy importante, sí, un lapicero, muy bien, está con botella, su elaboración es fácil, pero también, por ejemplo, Génesis va quedando innovó, y dijo, pues hacer un asiento con botellas. Creo que todos en su casa toman refrescos, no diariamente, o tal vez sí, ¿verdad? Pueden tener las botellas, es fácil de reciclar. Pueden utilizar también ropa que ya no usen, trapos, puede ser de una falda, etc. Entonces, está muy bien el proyecto. Vamos a ver, otro proyecto que me gustó también fue el de Hazel, que fue una careta con dos botellas, pues es algo que ustedes pueden utilizar, que puede ser útil o pueden realizar a su creatividad. Vamos a ver. Perdón, profe, pero le escuché distorsionado. Ahí. Listo. Vamos a ver si me escuchan, jóvenes. Va a haber una votación, ustedes me van a escribir en mi chat privado, profe. Yo voto por tal proyecto, pueden decir ustedes mismos, yo voto por mi mismo proyecto. Vamos a hacer una votación unánime, luego yo le voy a subir a la plataforma de Classroom en el fin de semana cuál es el proyecto que vamos a realizar. Antes del fin de semana, si es posible.
el día miércoles, que nuevamente nos presentemos en la hora virtual, usted va a tener listos sus materiales para trabajar. Vamos a trabajar en hora clase. Por ejemplo, los que ya realizaron su proyecto, como al principio de la clase les decía, tal vez no escucharon bien las indicaciones, pero ya lo realizaron y van a tener puntos extra. Pero, o sea, fuera del proyecto que tienen que realizar. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar en hora clase, jóvenes. Tengo que verlo yo que están trabajando, tengo que ver sus materiales, etcétera. Entonces, me van a empezar a escribir a partir de las 10 de la mañana cuál es su propuesta de proyecto. Perdón, ¿cuál proyecto creen ustedes que es mejor? Yo voy a leer los mensajes y voy a ver cuál por cuál votan más. Listo, los que no lo presentaron el día de hoy, aquí de manera virtual, ni tampoco lo explicaron, entonces tampoco va a entrar en votación ese proyecto. Jóvenes, yo voy a crear un espacio en la plataforma de Classroom para que ustedes suban su propuesta, la propuesta que me enviaron a mi WhatsApp, la propuesta que dibujaron, que hicieron, la van a subir a la plataforma de Classroom, porque esto a partir del día de hoy va a costar puntos. Desde la presentación, como dice ahí, identificación de oportunidades, diseño, organización y gestión. Así se administra un proyecto tecnológico. ¿Listo? Entonces, en la plataforma de Classroom, a partir de las 9, yo voy a crear un espacio para que puedan subir su propuesta de proyecto. Para ello, yo sé muy bien, la clase queda grabada y todo, pero necesito evidencias que hoy lo presentaron. Listo, jóvenes, si no tienen dudas, preguntas, doy por terminada la clase porque ya solo quedan 2 minutos, jóvenes, pocos minutos. Entonces, ¿listo? ¿No tienen preguntas? No, nada. Listo, entonces nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite, en la clase de ciencias sociales. Adiós, profe. Listo, hasta luego. Profe. Ajá. Pero le puedo enviar una imagen así de cómo sería para... Sí. De cómo sería el proyecto. Sí. Los que lo presentaron de forma oral o presentaron imágenes, igual yo voy a valorar que también hayan presentado imágenes, que me lo hayan enviado. Listo, jóvenes. Los dejo porque ya termina la hora clase. Hasta luego. Cuídense. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, hasta luego.